anunciar que el día 16 de febrero están convocadas las elecciones primarias para elegir la candidatura de Cilu Linares a las elecciones municipales del Ayuntamiento de Linares. Así lo han decidido el conjunto de los afiliados y los órganos de dirección del partido. Queremos también recalcar y anunciar que este partido se presentará bajo la candidatura, bajo las siglas de Cilu Linares, porque así lo han decidido los órganos de Cilu. Y queremos sobre todo hacer hincapié en este proceso de primarias. Nosotros somos un partido que cuando comenzamos nuestra andadura política, este viaje que empezamos con el fin de intentar mejorar la sociedad de Linares, nosotros creemos que hay algunos elementos que en el momento en el que no los cumplamos pasaremos a ser uno más, pasaremos a ser parte de ese sistema que precisamente queremos vencer. Ante esto, uno de los principales elementos contra los que luchamos es la propia endogamia de la política, esa propia oligarquía. ¿Cómo luchamos contra esto? Nosotros tenemos un sistema de elecciones primarias que se basa en lista abierta y desbloqueada. Es decir, que cualquier afiliado que esté al corriente de sus cuotas es elector y elegible. Entre ellos se elegirá una candidatura pues de 25 nombres más los tres suplentes, que serán los compañeros que nos representen a todos en las elecciones municipales de Linares. Estas elecciones primarias se realizan con voto secreto, que es un voto libre, que no puede ser controlado. Además, no existen avales y sobre todo no hay una candidatura predefinida. Es decir, que no se propone a los afiliados desde los órganos de dirección una candidatura, sino que son ellos mismos, en igualdad entre todos los compañeros, los que eligen la candidatura que va a presentarse a esos comicios. Como digo, es momento de plantear el equipo que dirigirá nuestra formación en esas elecciones, y para ello este que le habla, coordinador de la agrupación, he decidido y con el respaldo de todos mis compañeros nombrar a Ángel Luis Hernández director de campaña nuevamente, puesto que es un compañero que ya dirigió la campaña de 2015 exitosamente, como todos hemos podido comprobar, debido a que, como saben, nosotros nos presentamos por primera vez en esas elecciones municipales y nos presentamos nada más y nada menos que obteniendo 1.516 votos, es decir, casi el 6% de los votos emitidos, y eso pues es algo que poca gente confiaba en ello, ¿no? Pues uno de los artífices de esa proeza y de esa pechada de trabajar que nos pegamos, pues Ángel Luis Hernández, y que sirva también de reconocimiento a su persona, puesto que es uno de los compañeros que lleva aquí más tiempo, es de las personas que más trabajo ha realizado en este partido y es un compañero además que goza del respaldo y del apoyo de prácticamente la totalidad de los afiliados, tiene el reconocimiento de todos. Así que esperamos que le deseamos todos mucha suerte y que, porque su suerte será la nuestra en estos comicios. Quedo a su disposición a cualquier pregunta. Sí, a partir de ahora hay un plazo para mostrar el censo de los afiliados. A partir de ahí los afiliados pueden pedir no participar en el proceso como elegibles. Todos son electores, pero pueden decidir no ser elegibles. Por ejemplo, personas que no desean participar porque no desean que se muestre que son del partido, porque tema de privacidad, porque simplemente no quieren aparecer en la lista. Posteriormente se convoca la asamblea, como digo, para ese día 16 de febrero, en el que ya se conoce las personas que son elegibles, y en esa asamblea nos reunimos aquí y las personas que lo deseen pueden intervenir
al público, a todos los afiliados, y mostrar pues, bueno, lo que lo, pues quién desea ser pues, cabeza de lista, quién desea ir segundo, cuarto, quién desea estar pero en puestos que no sean de salida. En fin, las personas tienen total libertad y todo en igualdad de mostrar lo que desean, ¿no? Cómo desean aportar al partido. A partir de ahí, de ese turno de intervenciones, se paraliza la asamblea, se procede a la votación, se procede en una urna, es muy parecido a las elecciones, digamos, estatales o municipales. Se vota de forma secreta, después se procede al recuento y se hace con una hoja de cálculo muy bestia porque cada afiliado tiene derecho a votar a 2/3 partes de la lista. Y se vota de forma desbloqueada, es decir, que cada afiliado indica cada candidato en qué punto lo quiere poner de la candidatura. Esto es lo que conlleva mucho trabajo, porque luego hay que procesar todos esos datos y generar la lista, pero lo que nos asegura es que no hay, como decirlo, no se evita cualquier tipo de lucha interna, de desavenencia, sino que tú tienes la voluntad de tu afiliado, digamos, constatada, y esa es efectivamente la candidatura que nos va a representar a todos. Todos los afiliados que estamos aquí estamos en la misma condición, afiliados del partido, y en mi caso, como coordinador de la formación, yo todavía no le he comunicado a mis compañeros ninguna decisión. No. ¿Por qué con Ciro Milares? Bueno, nosotros tuvimos en abril del año pasado, tuvimos la idea de seguir, bueno, de modificar la imagen del partido, de intentar pues mostrar más lo que somos, en el sentido de mostrar que nuestra acción política radica eminentemente en la ciudad de Linares, y consideramos que era adecuado plantear una marca, un proyecto más localizado. A partir de ahí, nosotros tenemos la experiencia de las elecciones andaluzas, en las que triplicamos prácticamente los votos, y además son votos que siempre lo comentamos los compañeros, que son unos votos que la gente, aún a sabiendas de que es muy difícil obtener representación, pues la compañera Miriam, que fue nuestra candidata, pues obtuvo unos resultados casi triplicando a los de menos de 4 años antes. Como digo, votos de personas que, aún a sabiendas de que difícilmente vamos a obtener representación, dicen: no, yo es que creo en este proyecto, considero que esto es lo mejor para Linares, para que nos representen. Entonces, creemos que lo lógico es continuar con esa línea. ¿Alguna?